exintendente de Selva, hoy como director de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santiago del Estero. No es menos un lugar que ocupa en lo que significa acá en la zona de Bandera. ¿Cómo le va, señor Mandrile? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, por favor, es un placer estar acá con mi gente en un cumpleaños de los 126 años de Bandera, no es menor. Y bueno, muy lindo, muy hermoso lo que se vive en un cumpleaños, mucho festejo. Y esto tiene que ver con el trabajo rutinario que se hace, que se termina. Y yo siempre digo, cuando a mí me tocaba intendente, digo, cada año es un eslabón que uno hace y seguramente cada intendente, cada gestión quiere que sea ese eslabón más grueso, más fuerte para llegar a un futuro, ¿no? No es mucho, no es poco, perdón, los 126 años de una ciudad de Bandera con mucha historia, con cambio terrible que ha sufrido, como bien lo decían hoy en las locuciones, las autoridades, de llegar a una zona pujante agrícola, muy proactiva en ese sentido, desde el monte, de la agricultura, pasar a la agricultura. La verdad que es una zona muy hermosa, muy pujante, muy linda para trabajar. Hay muchísimo por hacer, se ha hecho mucho, pero hay muchísimo por hacer, así que como en toda la provincia de Santiago del Estero, se están haciendo muchísimas obras y más de todo en el sector que a mí me toca de la ganadería, tanto la agricultura, hoy estamos siendo lo más importante el NOA en la ganadería, estamos siendo lo más importante en algodón a nivel de país, el tema de caprinos también estamos en punta, bueno, todo lo que tiene que ver con la producción agrícola ganadera se está trabajando mucho y hay muchísimo por seguir avanzando, así que contento y bueno, acá con mi gente, ¿no? Un poco me siento no visitante, sino parte de este pueblo de Bandera, de Selva, que tengo hermosas vivencias, mi hijo acá. Entonces el futuro, Bandera, el futuro de mi hijo acá. Así que contento y satisfecho por acompañar a toda la gente. Miguel, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial. Y bueno, nos veremos dentro de poco, si Dios quiere. Ojalá que sí, así sea. Gracias y un feliz cumpleaños. Gracias.